Ahora vais a escuchar lo que hemos hecho nosotros. Hemos fregado los cacharros, hemos pulido los parques, hemos hecho la comida. Bueno, comida. Hemos cortado un poquito de chorizo y un poquito de queso. ¿Y la ropa? Estábamos debatiendo si una blusa de color azul era de color azul o no. Primero lavad la mía, que me estoy quedando sin fajas. Ahora qué guay, una pancarta. Pero bueno, que os estabais pintando las uñas. Esto no era una asamblea feminista. ¿Y qué pasa? ¿Que las feministas no nos podemos arreglar? Ay, ¿y las asambleas feministas salen revistas de moda y se ponen los rulos? Ya os dije yo que esto era un timo todo. Típica salida machista. Sí que es una asamblea. Y además, tenemos nombre y todo. Hombre, asamblea feminista sí que no parece, ¿eh? ¿Cómo que no? Yo no me despido desde que fui a la Expo de Sevilla. Che, no nos desviemos, que todavía queda mucha tarea. ¿Sabéis dónde está la lavadora? Se acabó. Si ellas no hacen nada, nosotros tampoco. Hombre, nada. A ver si me va a dar a mí por no cocinar. Oye, a ver, que no nos podemos separar, que se puede poner la cosa muy chunga, ¿eh? Escuchadle que el sí pues que sabe. Se ponga. Mira, a mí nadie me chulea porque un día quiera descansar. Pero bueno, esto es una tomadura de pelo. Hasta ahí podíamos llegar, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues nada, que cada uno se haga lo suyo. Ay, no. ¿Puedo opinar? No. Esto no funciona. Estamos viviendo en condiciones infrahumanas. Propio de una casa ocupa, vamos. Pero por mucho que sea una casa ocupa, puede tener un poco de glamour, un poco de clase. No, ¿no? O de higiene, simplemente. Si nos hubiese puesto en plan chungas. Uy, o feministas, para entendernos. Oye, que nos están echando una mano. No de eso nada. Esta guerra la empezasteis vosotros, los machistas. Nosotras nos estamos defendiendo. Mira, ahora se pone en plan legionaria. Como la Barbie viene con varios vestiditos. Bueno, dejémonos de machismos y de feminismos. Que una cosa es luchar por un ideal y otra cosa es vivir como en una cuadra. Aquí hay que hacer turnos. Limpieza, cocina y colada por turnos. Vale, pero empecéis vosotras, porque nosotros ya hemos trabajado mucho hoy. Otra vez nos ponen a fregar, es que aprovechan la mínima. Perdona, esto es para hacer equilibrio, ¿eh? Es que si no nos dan ni golpes, las ¿ni tías. Golpes? Pero bueno, esto es alucinante. Oye, calmémonos, organicemos los turnos. No, nada de turnos, yo paso. Mira, pues no eres la única. Pues yo también paso. Mira, explotadores. Pues yo para hacérmelo todo me vuelvo a la residencia. Ay, no, arrimemos posiciones. Por lo menos para la comida, que me muero de hambre. ¡Ay, ahí está Lucía! ¡Viva! ¡Bravo! No necesito aplausos. Lo que yo necesito ahora es un café doble con leche, con tostadas con mantequilla y mermelada de jengibre, si es posible. Por supuesto, eso es lo mínimo que puede pedir. Y una silla con cojín, oiga, que tengo la espalda hecha trizas. Y se nota, ¿eh? La casa está reluciente. Te lo has currado un montón, Lucía. Nos has dado una lección a todos, ¿eh? A mí nadie me da lecciones, son un tostón, por eso dejé de estudiar a los 13. Dicen que la vida es un círculo. Yo empecé de esclava y acabaré igual. No, tampoco te pases porque te ha faltado recoger las habitaciones. Mario, no seas desagradecido. Ahí no entró porque dormíamos. No te preocupes, Nancy. Nunca recibí gratitud de nadie. No voy a empezar a esperar la hora tan cerca del final. ¿Pero cómo que no? Aquí cuando alguien se sacrifica por los demás hay que reconocerlo. Mario, por favor. ¿Qué? ¿Por una vez que ha movido un dedo tengo que arrodillarme? ¿Otro comentario machista? No volváis con esas que nos volvemos a sublevar, ¿eh? No, Nancy. Ni machismo ni feminismo. Comunión. Yo he hecho esto para unirnos, no para dividirnos. Y estas son cosas, chicos, que se hacen sin esperar nada a cambio. Pero, ¿esta señora no era Lucía? Me voy a la cama porque no puedo con mi alma. Pues tendremos que hacer un nuevo reparto de las tareas. Menos doña Lucía, que ya ha hecho bastante. Oye, tenemos que estar todos a su altura, por favor. No, tú eres bastante más alto. Y cachitas, haces pesa, chaval. Lo importante es no dividirnos, como ha dicho Lucía. Bueno, venga, va. Vamos a restablecer la paz permanente. ¡Fin a la guerra de sexo! ¡Eso es! ¡Chicos! ¿Y sabéis eso? Que sea de verdad, yo me apunto a la primera. Bueno, pues empieza por los baños. No, disponible para lo otro. Alonso, tú la cocina. Y la casa de doña Lucía, que quiero tener un dedo ahí. No, eso hagámoslo todos juntos como señal de reconciliación. ¡Eso! ¡Sexo todos juntos! Oye, ¿para que limpieza debajo del sofá me tengo que levantar? Igual podemos moverlo con usted encima, si usted casi no pesa. Claro, si quiere irse de vacaciones, levantamos el piso y se lo ponemos frente al mar. Pues mira, sería una buena idea, porque tengo un lumbago. Después de estar toda la noche de arriba para abajo con el cubo y la fregona. Oye, por cierto, ¿dónde los has dejado? Que no los encuentro por ningún lado. ¿El qué? El cubo y la fregona. Pues fíjate que no me acuerdo. Como llevo toda la noche sin dormir, estoy medio atontada. Lucía, ¿dónde puedo encontrar periódicos? Ay, mira, me estáis abrumando, ¿eh? Me voy a la cama. Eso, usted apuéstese. Espérate, antes dime cómo va la lavadora, porque es un modelo antiguo, no la conozco. ¿Y tiene que ser ahora? Sí, que es que si no se me acumula toda la ropa. Pues dale al botón más gordo. Lucía, todos los botones son gordos. Esto me huele muy mal. A mí no huele a pino, me gusta. ¿Y cómo has puesto la lavadora si no sabes a qué botón hay que darle? No. ¿Y cómo has fregado y no sabes dónde está la fregona? Alonso, me está dando un vaído. Venga, va, vamos a la cama y así descansa. Dígame a mí, que no necesito que me cargues. Yo voy andando. Devuélveme a mi chacha. ¿Chacha?
Eres una ladrona. Me has quitado a Conchi y la has tenido aquí limpiando toda la noche. ¿Pero es eso? Un momento, esto tiene una explicación. Pues ya puede ser buena. Quiero a mi chacha. Y nosotros la cabeza de la traidora que le he limpiado hasta el bidet. Escuchadme, por Dios, aunque sea la última vez. Soy una víctima del sistema. Sí, reconozco que no sé poner la lavadora y no sé hacer muchísimas cosas, pero me daba vergüenza reconocer ante vosotros que soy una anciana, sola, torpe y...